Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas televidentes, a su gustado programa Prevenir en Salud a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo de siempre, Miguel Carranza Mena, dándole la bienvenida a Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la alimentación adecuada en pacientes crónicos. Tenemos como invitado al doctor Piero Reyes, quien es, la su especialidad es medicina interna, ¿verdad? Sí. Del Hospital Fernando Vélez Pay. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Muchas gracias, pues, por invitarme nuevamente y, bueno, estamos para servirle. En primer lugar, repasemos, ¿va? Ya todo el mundo, yo creo, todos los nicaragüenses, todas las personas manejan quiénes son los pacientes crónicos. Conocemos que los pacientes crónicos son, generalmente lo asociamos también a personas adultas, mayores, personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión. Pero está además, volver a decir, ¿quiénes conforman ese grupo de pacientes crónicos? Ok, los pacientes crónicos no solamente están designados para las personas adultas, sino que son para también aquellas personas que tienen un padecimiento que va a llevar más tiempo en tratarlo. En otras palabras, te voy a dar un ejemplo. Puede ser que hay un joven que desarrolla hipertensión arterial de 30 años y ese paciente ya queda marcado como un paciente crónico y no necesariamente es un adulto mayor. Pero sin embargo, en nuestro medio y en el mundo, pues todos los pacientes que con el tiempo van llegando a cierta edad se vuelven crónicamente enfermos y hay que tratarlo. Pero por eso existe algo que se llama dispensarizado y también los pacientes crónicos. Igual, son enfermedades que se deben de tratar, que son de personas mayores, pero también se incluye algunos jóvenes que tienen estas enfermedades de los adultos. ¿Qué otras enfermedades, aparte de la hipertensión, de la diabetes, podemos considerar como crónica, doctor? Correcto. Te vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la epilepsia. La epilepsia se puede, es un trastorno crónico. Una vez que se diagnostica, es para toda la vida. ¿Ya? Hay otras afectaciones, por ejemplo, el asma. El asma es un proceso crónico. Una vez que se diagnostica, tú ya eres crónico de por vida, lo único que sí hay que tratarla. Hay pacientes, ¿cómo es que se llama aquellos que tienen mucha tos? ¿Cómo que se llama? Se me fue la palabra. ¿Tuberculosis? Tuberculosis, es un paciente crónico. Ok, la tuberculosis son pacientes que adquieren la enfermedad. Sin embargo, quedan con un trastorno crónico respiratorio, el cual sí hay que darle vigilancia, monitoreo. Si bien es cierto, no tienen un tratamiento de por vida, porque tal vez si tú ya hiciste el abordaje adecuado, pero quedan con un daño respiratorio, entonces hay que darle seguimiento a estos pacientes. Los pacientes con VIH también ahora se aborda de una manera crónica, porque ya no los pacientes antes se decía, el paciente con VIH se muere, pero no, ahora forma parte también de un abordaje con la medicina. Sí, lo que pasa es que estos pacientes, gracias a Dios, disminuyen su carga viral y se mantienen estables. Entonces, ellos pueden tener una cronicidad, incluso pueden fallecer de otra cosa y no necesariamente de la enfermedad. Acordate que el VIH es un portador de virus en uno de los pacientes. Y SIDA es cuando ya te da la enfermedad. Entonces, si ellos se mantienen en el tiempo controlado, entonces es un paciente crónico con sus tratamientos antirretrovirales. Ok, los pacientes con cáncer también son crónicos. Entonces ahí caemos también a los pacientes que ya tienen una enfermedad crónica degenerativa, pero que sin embargo se le da monitoreo, tratamiento, a veces tratamiento paliativo, pero son pacientes crónicos porque además acarrean la otra, hipertensión, diabetes, etcétera. Ahora, entonces, ¿por qué ahora ya hablando, ya aclarando ese concepto de pacientes crónicos, de qué tipo de enfermedades podemos llamar que son crónicas? ¿Por qué es importante la alimentación en estos tipos de pacientes? Que usted me bien dijo, no solamente estamos asociados a adultos mayores, sino también a jóvenes, ¿verdad?, que pueden tener esta enfermedad, cualquier enfermedad crónica. Bueno, la dieta o el tratamiento o la parte de la alimentación tiene que ver mucho con el sistema inmune. Si ustedes ven, nosotros naturalmente ya tenemos ciertos alimentos, frutos, hortalizas y productos que ya son autóctonos de nuestra comunidad. Por ende, nosotros tenemos que jugar con ellos para poder seleccionar lo más adecuado para mejorar el sistema inmune de las personas. ¿Esto qué hace? A que si tú tienes una adecuada alimentación y un estilo de vida saludable, puedes mantener un buen
control de tus enfermedades crónicas. Ya. Hay pacientes, doctor, que he conocido, lamentablemente, de pacientes que se han muerto, que sí cuidan, por ejemplo, su alimentación, sí cuidan, por ejemplo, las horas de dormir, descansar sus 8 horas. Sí, sus 8 horas. Sí cuidan de no tomar gaseosa, sí cuidan de no tomar, de no comer sal, de no comer mucho alimento azucarado, con dulce. Sí. Pero lamentablemente, a pesar de que se cuidan, han fallecido. Okay. O sea, tienen su hipertensión arterial, se controlan todo, tienen diabetes, se controlan todo. Pero esto quizás muchas personas lo asocian a que no comen lo adecuado. O sea, también la poca alimentación forma parte de la mala alimentación. Sí, exactamente. ¿Qué pasa? A veces yo le explico a los pacientes, aquí no es no comer, sino es saber comer. Saber comer, ¿no? O sea, comer bien. No es lo mismo comer un poquito, pero comes mal, a comer fraccionado en varios momentos, pero con una dieta rica y sabrosa, que sea bien vitaminada con los productos que traen los alimentos. Pues. O no comer de un todo, por ejemplo, sería peor. Exactamente, porque tú, ¿qué es lo que pasa? A ver, puedes comer bien toda una semana y el fin de semana te comes una catamala y siendo diabético, o sea, rompes todo lo que habías logrado en toda esa semana. Por eso es que tenemos que ser firmes, tenemos que seguir adelante, pero siempre con un orden adecuado. Como el tema de hoy, doctor, es la alimentación adecuada en pacientes crónicos, obviamente dependiendo de cada enfermedad, también va la alimentación, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, ¿qué deben de comer? Ustedes que es el doctor de las personas adultas especializadas en esto. Bueno, entonces, muy importante para los diabéticos es saber lo siguiente. El azúcar, si bien es cierto, pues es para endulzar los productos y se utiliza en muchos alimentos, yo recomiendo que prácticamente no la utilicen. Hay que tratar de consumir lo que son los frutos que traen su dulce, su propia azúcar natural, ¿de acuerdo? Te vamos a poner un ejemplo, que si se va a tomar remolacha, en ese caso sería por lo menos un fresco que solamente lleve su agua, que no esté tan cargado, y puede tomarlo siempre y cuando sea una porción pequeña de ese fruto, ¿de acuerdo? Ya si le echa azúcar, entonces vamos a tener problemas con el paciente diabético, y así pasa. Dice el paciente, no tomo gaseosa y me voy a tomar una remolacha, pero con dulce, con bastante azúcar. Entonces ahí estamos rompiendo la cadena adecuada. Entonces esos productos no van cuando le echas azúcar. Por ejemplo, la pitaya. Ahorita está la pitaya en su etapa, en el mercado la encontraste. Exacto. En 20 Córdobas, el gran bastante pitaya. Bastante de pitaya. Y la pitaya es bien dulce. O sea, exacto. Por ejemplo, un fresco pitaya o comerse la fruta así. Correcto. También. Miren, se puede en el aspecto cuando es la cantidad, ahí entonces entramos a la porción. No es lo mismo comerse la mitad de una pitaya con bastante agua y lo tomas como merienda, la mitad de ese fruto. Pero ¿qué pasa si además de ese fruto te comes un pico y entonces ya estás rompiendo la cadena? Si lo tomamos como merienda, puede ayudar al paciente a consumir un producto sano, un producto que viene de la tierra, natural, y en una cantidad adecuada. En este caso, por lo menos la mitad, con bastante agua, lo prepara sin azúcar y es una fuente natural de energía y de vitaminas. Ahora, ¿qué otros alimentos también debe de comer el paciente diabético que le fortalezca, que le mantengan controlado esa enfermedad, que no recaiga y tampoco vaya a sentirse débil? Una persona que esté débil, obviamente va a recaer también. Necesitamos siempre proteínas y vitaminas y algunos carbohidratos. ¿Cómo los vamos a jugar con ellos? De la siguiente manera. En el diabético es importante el pollo, ya sea cocido, asado o a la plancha sin el cuero del pollo, y el pescado, al vapor, a la plancha, ¿verdad? No estoy diciendo sustancias, ojo, vapor, no sustancias, al vapor, carne, porque a veces hacemos sustancias que llevan muchos condimentos y no son adecuados. Ahora vamos con los carbohidratos. Los carbohidratos podemos comer, si ese día comemos arroz, sería la mitad de tu puño. Si este es mi puño, tendría que comer la mitad, ¿de acuerdo? La mitad de mi puño. Del arroz. Del arroz. Y si como arroz, exactamente, y si como arroz ese día, no como frijoles, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos los nicas? Arroz, frijoles, el pollo maduro y queso.
Entonces, el queso ya no iría porque ya es un carbohidrato, el derivado de la leche. El maduro todavía lo dejamos y solo nos comeríamos el arroz, una buena ensaladita, que eso es lo que iba a entrar después, y el pollo. ¿Qué ensaladita? Ahí entonces tenemos la lechuga. Algunos les hace daño el repollo, entonces no, a veces no lo recomendamos, pero sí la lechuga, el pepino, puede una o dos rodajas de zanahoria, porque la zanahoria es dulce también. La remolacha, si come zanahoria, no come remolacha, ¿de acuerdo? Sería hasta el siguiente día. Y pues, bastante pepino porque lleva bastante agua, ¿de acuerdo? Entonces puedes jugar con eso. Ya si le echas aguacate, plátano, tortilla, entonces prácticamente estás ya haciendo muchos carbohidratos y ahí es donde se sube el azúcar. Ok. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a abordar más sobre este importante tema. La alimentación adecuada en pacientes crónicos, creo que es difícil, ¿verdad? Así es difícil. Dejar de comer así un buen bowl de arroz, es difícil, que rico, porque llena, sobre claro, todo se llena. Pues. Y más si le al caldillo. Vamos a seguir hablando más de este tema. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes. Ya regresamos. Juntos podemos prevenir el dengue. En tu casa, evita tener objetos que contengan agua. Limpia y vacía la pila del lavadero y de otros depósitos. Si mantienes aguas en barril o baldes, manténlos tapados. Limpia desagües y canaletas. Usa mosquiteros, repelente cada 3 o 4 horas y reforza bien la limpieza. Permite la fumigación en tu hogar, que realizan los brigadistas del Ministerio de Salud. Si tienes los síntomas, no automedicarte y visita tu centro de salud. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la señal del canal 98. Gracias a todos y todas que nos ven a través de la red social en Facebook. Nosotros aparecemos en esta red como Canal Parlamentario Nicaragua. También a quienes nos ven en YouTube aparecemos como Asamblea TVNIC. El día de hoy estamos hablando sobre la alimentación adecuada en pacientes crónicos. Un tema muy fundamental porque aquí depende el recaimiento de la persona, ya sea si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si es, en fin, tiene otra enfermedad crónica.
Tenemos como invitado al doctor Piero Reyes, quien es médico internista del Hospital Fernando Vélez Pai. Doctor, eso de la alimentación es un tema como que muy... muy difícil. Muy blando, muy, ¿cómo le diría? Que jueguen todos con uno, menos con la alimentación. Menos con la alimentación, sí. O sea, ya limitar a una persona que de la noche a la mañana estaba acostumbrada a comer de todo en grandes cantidades, ¿verdad? Exacto. Y decirle, mire, usted va a comer solo una tacita de arroz. Y si come arroz, no va a comer frijoles. No comer frijoles, exacto. Si come cuajada, no va a comer tortilla. O sea, es bien difícil, pues, ¿entiendes? Sí, realmente tiene que hacer una armonía. Por ejemplo, a ver, desde nuestros ancestros hasta la fecha todavía tenemos gente de nuestros campos que están acostumbrados a la cuajada, a la tortilla, al café, ¿verdad? A cocinar las cosas en comal, en leña. Y entonces es muy difícil arrancar a veces esa situación a la hora de que le decís que tiene que comer diferente. Por eso en ciertos tiempos hemos ido aprendiendo en que debemos de ajustar la alimentación más o menos conforme a lo que ellos tienen en sus posibilidades, ¿ya? Entonces ahí es donde jugamos con las porciones, porque no es lo mismo comerse, ¿verdad?, unas 3-4 cucharadas de arroz a comerse una cucharada de arroz, es diferente. Pero eso podemos jugar, incluso la forma de preparación, las mantecas, los aceites, que antes se usaban mucho, ahora hay que irlos disminuyendo. Y sobre todo esto, que la persona, por ejemplo, que no estaba acostumbrada a comer poco, queda con esa, ¿cómo le diría?, con esa necesidad de comer más, queda insatisfecho. ¿Cómo lograr que esa persona se acostumbre a eso? Usted que ha manejado a pacientes crónicos, doctor. Okay. ¿Cómo se hace? Lo que se hace es de que se le da una orientación de que debe de comer meriendas. La merienda. La merienda sobre todo. Ejemplo, desayuna bien en la mañana, con su, puede ser sus frutas en su momento, si ese día le tocó fruta, ¿verdad? Posteriormente, a las 10 de la mañana, puede tomar un refresco natural hecho sin azúcar, ¿verdad? Y su almuerzo, y así sucesivamente a las 4 de la tarde, otra pequeña porción de fruta. Eso hace de que sea armonioso, de que él se alimente y tenga los frutos adecuados. Hay refrescos que son muy sustanciosos, que sustentan, por ejemplo, la cebadita. Exacto. El arroz con piña, ¿usted lo recomienda para un paciente que tiene diabetes? Mire, por ejemplo, sin azúcar, obviamente. Entonces ahí el punto. Usted puede tomar ciertos productos como estos, siempre y cuando no vayan con la orientación o con la connotación de que va a ser dulce. A veces nosotros hacemos coyolito o hacemos otro fresco, pero tienen que ir dulce. Es ahí donde nosotros fallamos. En estos pacientes, vos le puedes dar una porción, un vaso. Vaso, que no se exceda un vaso. Exacto, que no se exceda un vaso y que no sea muy fuerte también, ¿verdad? O sea, es lo que te digo, no es lo mismo hacer un limoncito, un vaso con agua, que hacer 6 limones en el vaso de agua. O sea, entonces hay cosas que debemos de ir mejorando, esas porciones, pero se pueden dar. Otro refresco que sustente es la avenita, por ejemplo, la granulada es muy buena. Exacto, siempre y cuando él incluso le sirve comerse las hojuelas, que eso le sirve incluso, pues, después de la agüita, comerse la hojuela, y eso también sustenta y mantiene un poco en el estómago. ¿Qué estrategia podría usar usted, doctor, para esa paciente que hoy, por ejemplo, en la mañana le dijeron, mire, usted tiene diabetes, tiene hipertensión, va a dejar de comer? ¿Usted le podría recomendar tomar mucha agua? El agua quita el hambre. Sí, el agua prácticamente es un sustento que pasa directo al intestino. Por eso es que, además que lleva algunos minerales, exactamente, ayuda a la digestión. Entonces, tiene que ser 8 vasos de agua al día, que es lo recomendado. Para un paciente crónico. Para un paciente crónico, mantenerlo. Excepto aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, o son renales crónicos, que están yendo a terapia, y te dicen, por favor, restricción de líquido 300 cc en 24 horas. Es otro rollo, pues, pero es para que quede en la audiencia de que hay algunos que sí le restringen, y no que todos vamos en el bolsón de que podemos tomar los 8 vasos de agua al día, ¿verdad? Hablemos de otra enfermedad que es muy común en Nicaragua, hablar de la enfermedad crónica, la hipertensión arterial. Correcto. ¿Qué debe comer ese paciente? ¿Qué no debe comer? Muy buena pregunta, y me gusta que hayas tocado el tema. Aquí la sal es muy importante. La sal, si bien es cierto, es lo que da el sabor a los alimentos,
el exceso de ella puede ser perjudicial para la salud a los pacientes hipertensos. Por eso es que nosotros debemos de hacer un puntito, nada más, solamente para tratar de darle sabor, o lo hacemos con limón para poder tratar de jugar el sabor a las comidas. Pero en estos pacientes hipertensos, el uso de sal crónicamente puede ser más perjudicial, ¿verdad?, en mantener elevada la presión. Así como el uso de aceite, ¿ya?, hacer las cosas fritas, en este caso, también pueden hacer. El uso de manteca. Usted me hablaba mucho de por ejemplo, a los pacientes crónicos comer aquellos frijolitos que están siendo hervidos. Ah, correcto. Cocidos, mejor dicho, cocidos. Sí. Y agarrar de esa cantidad de frijol que está en la porra, exacto, comérselo así nomás, pues, sin, exactamente, sin sal, así como sale. Más nutritivo. Es más nutritivo. A ver, sale el frijol, ¿verdad?, bien cocidito, agarra su porción, y eso es una fuente de energía de hierro muy buena que lo puede consumir. En ese caso podemos utilizar un carbohidrato a la mano, tal vez un cuarto de tortilla, y simple y sencillamente, sin sal y nada, comer esos frijolitos sabrosos. Llena, además. Y puedes tomarte medio vasito de la agüita de la sopa del frijol, y eso te va a servir para una buena nutrición. No, no está de más echarle una chistomita. Acuérdate que la chistomita le da un sabor rico. Entonces podemos utilizar la chistoma picada, así como habían las imágenes que teníamos ahí del tomatito, ¿verdad? Podemos utilizarlo, echarle ajo, que para la hipertensión el ajo es muy bueno. Uh-huh. Entonces eso hace que sea una sopita sabrosa y nutritiva. Y los frijolitos, pues, que no está de más comerlo. Ahí, dejar a un lado la crema. Exactamente. Aquel queso aboronado. Echarle queso, crema, chicharrón. Imagínate. Algunos le echan chicharrón, leche, bueno, hay un sinnúmero ahí, de cosas. Y ahí se mal. Ahí, entonces eso es lo incorrecto, ¿verdad? Que no debería. Manteca, si querés, ¿verdad? Aceite recalentado. Le echan mantequilla. Entonces ahí es donde fallamos. Sí. Ahora, ¿qué otras? Por ejemplo, también a las personas que tienen osteoporosis. Correcto. La osteoporosis es muy común, ¿verdad? En los pacientes, sí, ya adultos. Y se da mucho aquí en Nicaragua, pacientes que tienen este problema. ¿Qué le recomienda comer? ¿Qué no le recomienda comer? Aquí es muy importante, además de lo que hayamos hablado de las comidas saludables, es el aporte de calcio. Aquí el calcio prácticamente lo que hemos estudiado es que se ha encontrado que un vaso de leche diario, ¿verdad?, bien hervidito, bien preparado, algunos de nuestros abuelos incluso le sube y baja la leche unas 5 veces. Un vasito de leche diario es un buen sustento de calcio para las personas con osteoporosis, ¿verdad? Además de su aporte de calcio oral, ¿verdad? Pero en la dieta, el vasito de leche. ¿Qué no deben comer los pacientes con osteoporosis? Prácticamente son las grasas. Las grasas son lo más perjudicial. Porque lo que queremos es mantener un torrente de circulante efectivo. Que la sangre vaya lo más limpio de carbohidratos, vaya más limpia de lo que son el colesterol, triglicéridos y la grasa. Okay. Sí. Un consejo, doctor, ya para esos pacientes que hoy en día fueron diagnosticados con alguna enfermedad crónica, para darle valor, pues, porque lo necesitamos es valor así para no comer. Ok, a ver, paciente crónico que le acabamos de decir que es hipertenso, diabético, lo que sea. Importantísimo, no es no comer, sino que tenemos que saber comer. Hay muchos frutos en nuestro medio y gracias a Dios estamos en un país donde tenemos bastante hortalizas y tenemos bastantes frutos que podemos hacer juegos con ellos. Así es que no está solo, lo podemos ayudar. Hay algunos centros de salud, incluso hay nutricionistas, en donde también le pueden brindar una guía de cómo comer con lo que tenemos. Claro. Con lo que tenemos. Porque no va a gastar más. Exactamente, porque no se va a dar una idea de que voy a gastar más. Y estar saludable es caro, no, es actitud. Barato. Podemos hacerlo siempre y cuando podamos usar nuestras manos y podamos hacerlo. Gracias, doctor Piero Reyes, por su valioso tiempo y sus valiosos conocimientos para hablar el día de hoy sobre este tema, la alimentación adecuada de los pacientes crónicos. Le esperamos en otra oportunidad. Recuerden que está en su casa. Gracias. Gracias a ustedes por atendernos. Gracias también a usted, amigo televidente, por su sintonía. Le invitamos a que continúe en la excelente programación del canal parlamentario. Y recuerde que prevenir también es salud.